Reyes de España. La imagen de España a mediados del siglo XVIII es la de un país renovado, gracias a la llegada al poder de los Borbones. Felipe V reformó la anticuada maquinaria del Estado de los Austrias, impulsando y mejorando la maltrecha economía existente y optimizando también el comercio con las colonias. Aunque España se encontraba entonces inmersa en la Guerra de Sucesión austriaca, esta pronto acabaría mediante la firma de la Paz de Aquisgrán, entrando entonces el país en un periodo de paz y neutralidad acorde con la propia personalidad del rey. Fernando nunca se preparó para ser rey, al ser el primogénito, su hermano Luis, el designado para tal honor. De carácter depresivo, al igual que su padre, supo rodearse, es cierto, de buenos consejeros y, sobre todo, alejar la influencia italiana de la corte que su madrastra, Isabel de Farnesio, había impuesto, desterrándola a vivir al palacio de Riofrío. Fue realmente un reinado de transición entre dos grandes monarcas, su padre, Felipe V, y su hermanastro, Carlos III, pero en el que España consiguió renacer de sus cenizas, consolidando un largo periodo de bonanza económica y también de paz. Fernando VI. El justo. Fernando VI nace en Madrid el 23 de septiembre de 1713. Es el segundo hijo del rey Felipe V y de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Fernando no ha nacido para ser rey, ya que tal honor le corresponde a su hermano mayor, Luis. Ya desde niño muestra los mismos rasgos de carácter melancólico y depresivo de su padre. Sus únicas aficiones son la vida contemplativa y la música, especialmente la de los italianos Farinelli y Domenico Scarlatti.
Fernando VI fue el segundo de los reyes borbones y, al igual que el primero, que su padre Felipe V, tuvo un trastorno depresivo. Fue una persona débil de carácter, inexperto, con un temperamento melancólico, con tendencia a la depresión. Tuvo la suerte de que se casó con Bárbara de Braganza, una mujer dulce, tranquila, sosegada, que le dio la tranquilidad que este Borbón necesitaba. Mientras vivió Bárbara de Braganza no hubo problema, la cosa funcionó bastante bien, el problema fue cuando enviudó. Tras enviudar, el rey, podemos decir que enloqueció. Es decir, ¿en qué consistió esta locura? Pues empezó a no asearse, a caminar por palacio a altas horas de la madrugada, a no asearse, se intentó ahorcar en un par de ocasiones, pidió a sus médicos que por favor le dieran un veneno para acabar con su vida e incluso llegó a golpear a su médico personal, el doctor Aznar. Tuvo un trastorno mucho más importante que el que había tenido Felipe V. Es verdad que le faltó el apoyo de la reina a su lado. Pero la muerte de su hermano y heredero al trono, así como la de su padre, le obligan a tomar las riendas del gobierno del Estado. Fernando VI es proclamado rey de España el 9 de julio de 1746, a los 34 años de edad. A su llegada al trono, España se encuentra inmersa en la Guerra de Sucesión Austriaca, que finaliza con la Paz de Aquisgrán, de la que España no obtiene beneficios territoriales ni económicos. La primera medida que adopta, y quizá la más acertada, es apartar de la corte a su madrastra, Isabel de Farnesio, que se retira al palacio de Riofrío y enviar de vuelta a Italia a los consejeros que ella había traído a la corte. Inmediatamente nombra consejeros al marqués de la Ensenada, proclive a un acercamiento con Francia, y a José de Carvajal y Lancaster, de marcado carácter anglófilo. Pese a los intentos de presión que tratan de crear tensiones y alianzas con Francia y Gran Bretaña, la política exterior durante el reinado de Fernando VI está marcada por un periodo de neutralidad. La Paz de Aquisgrán de 1748 pone fin a la Guerra de Sucesión Austriaca, pero deja sin resolver las diversas cuestiones que han provocado su estallido, como la ocupación inglesa de Gibraltar, el comercio ilegal británico en las Indias o el creciente florecimiento de los corsarios españoles. Además, dejó sin atender dos grandes cuestiones: la supremacía colonial, que se disputan Francia e Inglaterra, y el control sobre Alemania, una gran potencia europea al que aspiran países como Austria y Prusia. Sí, durante el reinado de Fernando VI, que es un reinado que siempre se habla, un reinado pacífico, de neutralidad,
se viene a indicar que el gobierno corre a cargo de dos ministros. Por un lado, el marqués de la Ensenada, que es un hombre nuevo, un hidalgo, digamos, que se convierte en un hombre poderoso y que asciende a través de la vía administrativa y del favor real que le convierte en secretario, y un noble de gran linaje como es don José de Carvajal, que será nombrado secretario de Estado. ¿Por qué este dualismo? Por una parte, digamos, Ensenada, que se ocupa de los asuntos internos, sin embargo, tiene una inclinación, aunque hoy en día yo creo que esto deja de tener la importancia que se le dio hace la historiografía tradicional, favorable a estrechar los vínculos con Francia. Mientras que Carvajal siempre se le relaciona o se le considera como una persona filo-británica. Incluso pues esta doble opción de los dos personajes asegura la tranquilidad desde el punto de vista bélico del reinado de Fernando VI. Las dos figuras son más complejas, es decir, Ensenada, más que por su francofilia, será el hombre que intente llevar a cabo una reforma fiscal tan importante como la del catastro. Y él es el impulsor de este excelente recuento de la riqueza, digamos, de la población del Reino de Castilla, y, digamos, una encuesta de enorme modernidad, porque realmente radiografía cuál es la situación productiva, poblacional y el reparto de la tierra y de las actividades en el solar castellano. Sus propósitos no se llevan a cabo, porque la reforma fiscal no se hace, pero el catastro será una pieza indispensable, no solo para los historiadores, sino también para los políticos. El hecho es que en la Segunda República, para hacer la reforma agraria, hay que recurrir al catastro del Senado. El caso de Carvajal, muy versado en política exterior, pues él es un hombre que tiene también buenas relaciones con Francia, que tiene esta inclinación británica. Más que eso, es un hombre no partidario de entrar en la guerra y muy preocupado por el tema de las posesiones atlánticas, por el tema de las Indias. Con Portugal se establecieron acuerdos coloniales mediante la firma del Tratado de Madrid de 1750, por el que España recuperaba la colonia del Sacramento en el Río de la Plata. En cambio, los portugueses recuperaban territorios donde estaban asentadas las conocidas como reducciones jesuíticas de los indios guaraníes, que fueron deportados a otros lugares y que se negaban a ser sometidos por Portugal, un país que comerciaba con ellos como esclavos. Estos hechos dieron origen a las denominadas guerras guaraníticas entre el ejército hispano-portugués y los indios guaraníes, que tenían el apoyo de los religiosos jesuitas.
problema de las reducciones guaraníticas es un problema de muchas caras. Yo creo que para entenderlo hay que ver, por un lado, la cuestión de las relaciones hispano-portuguesas durante todo este periodo y el litigio entre las dos monarquías en torno a la famosa colonia de Sacramento, que produce una serie de escaramuzas bélicas, que produce una serie de tratados, el más importante será el de 1750, y que en definitiva constituye un escollo a las buenas relaciones entre las dos monarquías peninsulares, por un lado. Por otro lado, las reducciones guaraníticas constituyen una pieza muy importante de lo que podríamos llamar la acción de la Compañía de Jesús en América, en la cual los jesuitas, digamos, mantienen la estructura social y cultural de estas poblaciones, las convierten al cristianismo pero respetando sus formas de vida, y establecen unas formas comunitarias de vida que, en cierto sentido, tienen pocas conexiones con la estructura eclesiástica y administrativa de los territorios en los cuales se integran. En este sentido, por lo tanto, las colonias guaraníes están en posiciones que afectan a las líneas divisorias entre las colonias españolas y las colonias portuguesas, y por lo tanto un cambio de estatus interfiere en lo que podríamos llamar su independencia. Por otro lado, y eso ya no será tanto un problema solo de Fernando VI, sino fundamentalmente ya en época de Carlos III, les afecta la política antijesuítica y sobre todo, ya en el reinado de Carlos III, la expulsión de los jesuitas, porque digamos, los guaraníes pierden sus grandes mediadores y protectores. Las áreas de política interior y administración del Estado son dirigidas por el Marqués de la Ensenada, a la sazón secretario de Hacienda, Marina e Indias. La llegada de Felipe V, el primero de los Borbones, a la corona de España, a comienzos del siglo XVIII, había conseguido traer unos aires nuevos a la sociedad, a imitación de aquellos que ya existían en la corte francesa. Los primeros reyes borbones, Felipe V, Fernando VI e incluso Carlos III, a diferencia de los anteriores Austrias, se rodearon de consejeros y ministros traídos de la corte francesa e italiana que en muy poco tiempo consiguieron revolucionar la administración del Estado hasta entonces obsoleta. Pero tras la experiencia fallida en los consejeros italianos traídos por Isabel de Farnesio, la segunda esposa del rey Felipe V, el pueblo, que ya estaba un poquito harto, pedía ser gobernado por políticos nacidos en España. Es por eso que, con buen criterio, Felipe V busca entre los políticos españoles aquellos consejeros que le apoyen en la difícil tarea del gobierno. Quizás, y sin duda el más famoso de ellos, y al mismo tiempo el más eficiente, fue el Marqués de la Ensenada. Cuya labor se alargó durante tres reinados, concretamente los de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Realmente hasta 1720 apenas sabemos nada de su vida, pero es precisamente en este año,
cuando es nombrado oficial del Ministerio de Marina por el ministro José Patiño. La muerte del ministro José Campillo, además, le permitirá recibir las poderosas secretarías de Guerra, Hacienda, Marina e Indias, designándole incluso notario de los reinos de España, acaparando así en su persona un enorme poder político. Su innovadora política tiene como objetivo fortalecer los ejércitos y la armada, recuperando así de este modo España el control económico de las Indias y favoreciendo de nuevo el comercio, que por aquella época estaba en mano de Holanda y sobre todo de Inglaterra. Ensenada no era un gran reformista, de hecho, a él se le considera sobre todo un conservador, pero sí que es cierto que impulsó con dedicación los cambios que él creía necesarios para solucionar los problemas que afectaban al gobierno de España. En esa tarea invirtió todos sus esfuerzos y sentó un precedente que facilitó enormemente la labor de otros muchos ministros ilustrados que vendrían tras él. Además, Ensenada, y sobre todo es por lo que es más recordado, puso las bases para la creación de la potente y orgullosa Armada Española del siglo XVIII, que desgraciadamente desaparecería décadas más tarde en la batalla de Trafalgar. Fue el personaje clave de este periodo, junto con José de Carvajal, recibiendo todo el apoyo de la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, y sobre todo de la poderosa familia de los Alba. Era un hombre muy activo, inteligente, enérgico, responsable y sobre todo muy exigente consigo mismo. Según cuentan, mantenía un estricto horario, levantándose muy temprano y acostándose bastante tarde, lo que le permitía aprovechar sin distracciones su tiempo al máximo. Estas cualidades y otras muchas le valieron el interés y toda la confianza del rey Fernando VI para realizar su gran labor. Aunque también es cierto que dicho interés viniese además dado porque el marqués fue amigo íntimo de la marquesa de la Torrecilla, quien daba la casualidad de que era dama de honor de la reina y, por supuesto, gran amiga de esta. Su política exterior siempre estuvo enfrentada a Carvajal, ya que este era de tendencias marcadamente anglófilas, mientras que Ensenada, siempre y por dedicación a los Borbones, tendía claramente hacia posturas más francesas. Ambos políticos se compensaban perfectamente, pero la muerte de Carvajal en 1754 provocó la caída de Ensenada meses más tarde. Sus numerosos enemigos habían utilizado como pretexto una pretendida comunicación del marqués enviada al que sería el futuro rey Carlos III, por entonces rey de Nápoles, en la que apelaba hacia un enfrentamiento bélico con Inglaterra, en aquel entonces pretendiente a los derechos sobre las colonias de Paraguay y Honduras. Como consecuencia, Ensenada es desterrado a Granada y después al puerto de Santa María. Carlos III, ya rey de España, le permitiría regresar a la corte, aunque realmente sin ocupar ningún papel político importante, llegándole incluso a salpicar los hechos conocidos como el motín de Esquelache. Su presunta y nunca aclarada implicación en dicho levantamiento le llevaron esta vez nuevamente al destierro, a Medina del Campo, donde fallecería en 1781, alejado de cualquier actividad política.
Ensenada, a mi juicio, es el político español más relevante del siglo XVIII. Él es el verdadero modernizador de la nación española, puesto que consiguió alejarla de todos los lastres del pasado, de la época de los Austrias, y consiguió situar a la nación de nuevo en el concierto europeo. Se emprenden reformas y proyectos más relevantes que afectan a los estamentos clave del reino. Entre ellos destacan el nuevo modelo de hacienda pública planteado por el marqués en 1749, que sustituye los impuestos existentes por uno nuevo, que obliga a pagar en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Propone asimismo la reducción presupuestaria que las Cortes y el Ejército reciben de las arcas del Estado. Pero ante la oposición de la nobleza, que no acepta tal merma de sus privilegios, este último proyecto se abandona. Crea el Giro Real, organismo que se encarga de realizar la transferencia de dinero público o privado fuera de España. De esta manera, todas las operaciones de intercambio con el extranjero quedan en manos de la Hacienda Real, lo que procura grandes beneficios al Estado. Impulsa el comercio americano, que acaba con el monopolio de las Indias y las hasta entonces injustas transacciones coloniales. Realiza la modernización de la Marina, con el fin de seguir manteniendo el dominio en el mar, sobre todo frente a las potencias emergentes como Francia e Inglaterra, y poder salvaguardar el tránsito comercial con las provincias de ultramar. Ensenada aumenta el presupuesto y dota de mayor capacidad a los astilleros existentes en Cádiz, Ferrol, Cartagena y La Habana. El marqués de la Ensenada tiene un papel muy importante en el reinado de Fernando VI. La política, él es, ocupa varias de las secretarías de Estado más importantes, que viene a decir varios de los ministerios más importantes, y durante unos años es prácticamente la persona que dirige la política de la monarquía. Y la dirige en una línea de reconstrucción económica, de reconstrucción naval. Él es un gran, seguramente el gran creador de la potencia naval hispana en el siglo XVIII, una potencia naval enorme que va a acabar en Trafalgar, a comienzos del siglo XIX. Es un político ilustrado, es uno de los primeros grandes ilustrados que llegan al poder. Quiere decir que se hace una política racional, que se hace una política de crecimiento de la economía, que se hace una política de promoción de los recursos del país, que se hace una política de fortalecimiento de España en el conjunto de las naciones. El marqués de la Ensenada es uno de los grandes políticos, de los grandes gobernantes de la España del XVIII, uno de los más grandes, de los dos o tres principales. Y además en el reinado de Fernando VI, que es sin duda el personaje de más peso de todo el reinado, en un momento en el cual el reinado de Fernando VI, que va de 1746 a 1759, hay que decir que Fernando VI es un personaje que es un enfermo mental, que no se ocupa del trono, que a otros reyes se les ha atacado mucho, y a él pues no tanto. Y en buena parte porque su reinado no fue un desastre. Y si en buena parte su reinado no fue un desastre es porque contó con buenos gobernantes, y entre ellos el más importante sin duda es el marqués de la Ensenada.
las relaciones con la Iglesia son muy tensas, principalmente porque el Papa ha apoyado las pretensiones del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión. Para intentar reconducir el diálogo entre Estado e Iglesia, se firma en 1753 el Concordato con el Papa Benedicto XIV, que supone importantes beneficios económicos para la corona, así como un mayor control del rey sobre el clero. Inspirado por el espíritu de la Ilustración, se produce en España un gran florecimiento cultural, que se traduce en la realización de varias misiones científicas alrededor del mundo. Y la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1752. A Fernando VI le interesa seguir la línea anglófila emprendida por Carvajal, pero al acceder Wolfe al cargo del primer ministro, los problemas existentes entre ambas naciones se agudizan. Ricardo Wolfe no acierta a mantener la política de neutralidad española, sobre todo después de 1756, tras el estallido de la guerra entre Inglaterra y Francia en los territorios de América del Norte. Fernando VI había contraído matrimonio en Badajoz en 1729 con Bárbara de Braganza, hija del rey portugués Juan V. Bárbara, al igual que el rey, poseía un carácter melancólico. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que supiera hacerse apreciar tanto por el propio monarca, que vio en ella a su alma gemela y de la que, por cierto, estaba perdidamente enamorado, como por el resto de la corte, eso sí, con la salvedad de Isabel de Farnesio, que vio en ella la causa de su destierro y de su alejamiento de los círculos del poder. En su matrimonio, los reyes no tuvieron descendencia debido a un problema de salud del rey, pero dado que Felipe V había tenido muchos hijos, la sucesión estaba realmente garantizada. Bárbara de Braganza es de las reinas españolas consideradas siempre más menospreciadas, injustamente tratadas, etcétera, etcétera, ¿no? Se decía aquello de que durante el noviazgo la corte de Lisboa le había negado sistemáticamente el envío del retrato de la novia al novio para evitar que rechazase semejante propuesta y que hasta el último momento no vio con quién se iba a casar. Bárbara de Braganza era una mujer, sí, abundante de carnes, fea de cara, etcétera, etcétera, tremendamente culta, muy interesada en el arte, muy interesada en hablaba lenguas antiguas, modernas, etc. Este tipo de mujer, como había sido Isabel de Farnesio. De ahí vino también mucha inquina entre ellas, ¿no? Era un tipo de princesa muy, muy culta, que no era muy habitual, pero en aquella época ya había este tipo de mujer. Con Fernando VI, pues también hay ahí la incógnita de su vida privada. Imposibilidades de él, ambigüedades sexuales de él. En un momento dado, pues parece que se conforman con ser un matrimonio tranquilo y a vivir que son dos días, lo cual no fue nada lejos de la realidad. Se montaban unas fiestas muy impresionantes y costosas en Aranjuez y en otros reales sitios. Disfrutaban con Farinelli. Se organizaba una vida pues también con grandes disfrutes gastronómicos, etcétera, etcétera,
y el país durante esa época vivió una etapa muy pacífica y muy positiva económicamente. Es decir, el reinado de Fernando VI, que también es un rey bastante desconocido y que sufrió todos los rigores de las herencias maléficas de la mente borbónica, pero vamos, fue un reinado importante en ese sentido. La reina dejó mala fama, tenía mala fama ya de ambiciosa, de avariciosa, de acumuladora de dinero, y la remató cuando murió. Cuando murió esta mujer, aparte de cuatro pequeñeces así personales que le dejó a su marido, el grueso de su dinero que había hecho acumulándolo durante su matrimonio, se lo legó a su hermano, rey de Portugal, en lo que se consideró pues una fuga de capitales legal, porque así lo era, muy importante, y que despertó mucha actividad de todos los gacetilleros y escritores de panfletos de la época, que eso resulta muy interesante como manifestación social de un descontento, sobre todo en una época del antiguo régimen todavía bastante alejada de la prerrevolucionaria, una época ya de 1700 y pico, ya los panfletos proliferaban en toda Europa, pero aquí hablamos de la primera mitad del siglo. Y la reacción que suscitó, en este caso concreto, el asunto de la marcha a Portugal de la gran cantidad de dinero legado por la reina, fue un fenómeno muy interesante en el sentido de suscitador de unas reacciones sociales que hasta entonces no se habían mostrado en público. En agosto de 1758, muere Bárbara de Braganza. El rey no asumirá nunca esta pérdida, agravándose de modo alarmante su ya maltrecha salud. Se recluye en el castillo de Villaviciosa de Odón, sumido en un alto grado de locura que le acompañará hasta su muerte, que se produce justo un año después de la de su esposa. A pesar de que Felipe V y Fernando VI tuvieron trastornos psiquiátricos, sus dos enfermedades, utilizando los criterios de la psiquiatría actual, son totalmente diferentes. Por una parte, Felipe V tuvo lo que ahora llamaríamos una psicosis maníaco-depresiva, es decir, alternaban periodos de melancolía con periodos de hiperactividad. Mientras que su hijo, Fernando VI, lo que tuvo fue una depresión psicótica. Es un tipo de depresión raro, aproximadamente un 4% de los pacientes con depresión tienen esta manifestación y que se caracteriza por cuadros de agitación, de autoagresiones e incluso de agresiones hacia el personal que les cuida. En cualquier caso, los médicos de palacio de aquella época a los dos les etiquetaron de lo mismo, les llamaron vapores, que viene a referirse simplemente al término de la época que se utilizaba para referirse a la depresión. ¿Con qué les trataron? Es decir, ahora mismo les trataríamos con ciertos fármacos, con litio, con antidepresivos, con los fármacos que tenemos ahora mismo a nuestro alcance. En aquella época, pues les trataban con sangrías, es decir, les extraían sangre porque pensaban que de esta forma los humores malignos que había en su cuerpo se conseguiría el equilibrio. Les trataban con gelatina de asta de ciervo e incluso con víboras, que eran los tratamientos al uso en aquella época. Durante este tiempo de reclusión, llamado el Año sin Rey, la administración de Estado no llega a paralizarse totalmente, pues se espera la inminente llegada desde Nápoles de su hermanastro Carlos III para hacerse cargo del trono. Fernando VI muere el 10 de agosto de 1759. Sus restos reposan junto a los de su esposa en el altar de la iglesia de Santa Bárbara, una parte del convento de las Salesas Reales, cuya creación fue precisamente un empeño personal de la propia reina.
Fernando VI había conseguido sanear España. Cuando su hermano, el futuro rey Carlos III, llegó de Nápoles, se encontró un superávit en la hacienda de más de 300 millones de reales. Y además había conseguido un periodo excepcionalmente largo de paz. En su sepulcro puede leerse: yace aquí el rey de las Españas, Fernando VI, óptimo príncipe que murió sin hijos, con una numerosa prole de virtudes.